Señora Presidenta del Congreso de la República, señora Presidente del Consejo de Ministros, señor Ministro de Economía y Finanzas, señora Ministra de Salud, señora Ministra de Comercio Exterior y Turismo, señor Ministro de Cultura, señores congresistas de la República, señor de los Estados Unidos Mexicanos, señor embajador de Costa Rica, señor embajador de la República de Argentina, señor embajador de España, señores gobernadores regionales, señor jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señores alcaldes provinciales y distritales, señor obispo de Ayacucho, señoras y señores. Abro panito, descanso. ¡Escolta, descansen! ¡Oros! ¡Escoltas! ¡Descanso! He visitado esta hermosa parte de nuestra patria en muchas oportunidades y Ayacucho ha sido siempre uno de mis lugares preferidos. No solo por su belleza natural, sino también por el simbolismo que representa la pampa de la quinoa, la batalla de Ayacucho y la libertad que nos concedió al Perú y a toda América. Sin embargo, a pesar de haber venido aquí en muchas oportunidades, es la primera vez que lo hago como presidente de la República. Es para mí un gran honor pisar nuevamente este histórico suelo para recordar, junto al pueblo de Ayacucho, junto a todos ustedes, aquel gran acontecimiento del 9 de diciembre de hace 196 años, que marcó el fin de la larga guerra por la libertad de nuestro país y nuestra región. Fue una gesta extraordinaria. Convocó en este suelo a las fuerzas patriotas del país y del continente, que juntas decidieron entregar su vida por el sueño de ser libres. Una batalla que fue la culminación de un largo proceso de lucha que se inició en el suelo peruano mucho antes que San Martín desembarcara en Paracas y que hizo realidad el sueño de miles de peruanos ilusionados por construir una república de ciudadanos. Fue una batalla que, como dije, consolidó no solo la independencia del Perú, sino también la de todo el continente. El escenario donde estamos hoy ocurrió esta gesta histórica y además de eso tiene un complejo simbolismo etimológico e histórico. En primer lugar, porque la batalla de Ayacucho no solo marcó un hito en nuestra historia republicana, sino también transformó el lugar donde se ubicaba. ¿Por qué? Porque hasta entonces esa región se llamaba Huamanga, se denominaba Huamanga, y para conmemorar la victoria patriota, el libertador Simón Bolívar ordenó en febrero de 1825 que esta histórica ciudad se denomine Ayacucho y que el departamento del cual era capital también tome ese nombre. Es decir, que lo que ocurrió en estas pampas transformó también la identidad de toda una ciudad, de todo un departamento, para asociarlo con los valores del patriotismo y de la libertad. Pero, por otra parte, Ayacucho también significa, como todos los peruanos lo sabemos, rincón de muertos. Según el historiador ayacuchano Nelson Pereira, dicha denominación podría referirse a que muy cerca a esta pampa se encontraba una zona de entierro perteneciente al antiguo Imperio Huari. Más recientemente,
Ayacucho fue también escenario del terrible ataque que las fuerzas genocidas de Sendero Luminoso emprendieron contra la nación peruana. El terrorismo quiso malsanamente convertir a esta región en un escenario de muerte, sangre y dolor. Literal y dramáticamente quiso convertirla en un rincón de muertos. Pero más pudo la fuerza vital de los ayacuchanos y ayacuchanas. Ante la agresión del terrorismo, el pueblo organizado logró resistir ante la cultura del odio y de muerte que representaba el terrorismo senderista y recuperar con gran esfuerzo la paz. Entonces, más que un rincón de muertos, Ayacucho es un escenario de la resistencia, de la lucha por la vida, por la paz, por la libertad. La independencia fue resultado de una convergencia de voluntades. Fue un largo proceso que se inició con los precursores de la independencia y que hace dos siglos recibió el apoyo del Ejército Libertador que comandaba José de San Martín y que más tarde en este lugar consolidaría en 1824 bajo el liderazgo de otro libertador, el de Simón Bolívar. Debemos resaltar la presencia nacional con la División del Perú, dirigidas por José de la Mar, con tres batallones de línea y el batallón de la Legión Peruana, además, por supuesto, del Escuadrón de los Húsares, que fueron victoriosos en la Batalla de Junín. Ya hemos escuchado las palabras que han mencionado quienes me precedieron en el uso de la palabra que pronunció José de Sucre, arengando a sus tropas, diciendo: soldados, de los esfuerzos de hoy depende la suerte de América del Sur. Otro día de gloria va a coronar vuestra admirable constancia, como así lo hizo. Recordemos también, en forma adicional, que Ayacucho fue una de las primeras regiones en proclamar su independencia el 8 de noviembre de 1820. Esta acción, un hito significativo en el camino a la libertad, no estuvo exenta de altos costos. Recordemos a los morochucos, aguerridos representantes del pueblo peruano, que fueron atacados por las tropas realistas bajo el mando de José de Carratalá, que incendiaron la ciudad de Cangallo. Es justo y necesario, en momentos como el actual, resaltar el admirable sacrificio de María Parado de Bellido, mujer valerosa que puso como prioridad sus ideales patriotas antes de delatar a sus seres queridos, antes de delatar a los patriotas, pagando con su vida y dando un claro ejemplo de los valores que identifican a la mujer peruana: valentía, compromiso y dignidad. Debemos recordar asimismo la importancia del apoyo logístico, militar y político que prestaron peruanos y peruanas de toda condición, de toda etnia, de todo lugar a los ejércitos de países amigos. La historia de Ayacucho nos muestra con toda claridad que lograr la paz, la libertad y la convivencia armónica no es una tarea sencilla. Debemos, a veces, luchar y hasta entregar la vida para alcanzarlas. Esta celebración nos encuentra en una batalla nacional contra la muerte, contra la pandemia, que, como lo han señalado quienes me precedieron en el uso de la palabra, nos está causando miles de bajas. Teniendo en nuestra memoria el ejemplo de Ayacucho, recordemos que la victoria requiere siempre un esfuerzo decisivo, decidido y conjunto
de todos los peruanos y peruanas. Tenemos que luchar unidos. Por su gran simbolismo republicano, en este espacio se lanzó la agenda de conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú. Y se anunciaron las obras de restauración del obelisco inaugurado por el sesquicentenario de nuestra independencia hace casi 50 años. Este obelisco, de ahora en adelante, lucirá una nueva cara, una nueva faceta, gracias al ejército peruano y al Ministerio de Cultura. Es un compromiso de nuestro gobierno de transición y emergencia continuar con este trabajo para poner a punto este santuario histórico para las celebraciones de aniversario de la Batalla de Ayacucho en 2024. La independencia, sellada finalmente por la batalla que conmemoramos hoy, nos abrió la posibilidad de construir una república de ciudadanos con igualdad de derechos, nos dio la posibilidad de hacer realidad el sueño de un Perú libre y justo para todos los peruanos y peruanas. Nos recuerda, como mencionó Monseñor Piñeiro, lo indispensable que es trabajar juntos, dejar de lado los odios, los rencores, los resentimientos en todo ámbito de nuestra vida nacional y sobre todo en la política. Los invito, queridos peruanos y peruanas, queridos ayacuchanos y ayacuchanas, a renovar este compromiso y estamos seguros que en 2024, cuando se celebre el bicentenario de la Batalla de Ayacucho, nuestro país estará encaminado, ahora sí, en manera firme y continua, a ser más libre, a ser más justo, tal como imaginaron nuestros padres de la patria. ¡Viva Ayacucho y viva el Perú!